Más de 12 millones de pesos es lo que Cedesol ha invertido en el municipio de Huajicori. Y precisamente, el día de hoy, el subsecretario federal de Desarrollo Social y Humano, Luis Mejía Guzmán, visitó nuestro estado con la finalidad de supervisar las obras culminadas y las que están por realizarse en el municipio de Huajicori. Acompañado por el jefe de la unidad de microrregiones a nivel federal, Germán Palafox Palafox, por la delegada estatal de la Cedesol, Rita Esquivel Reyes, y el alcalde de Huajicori, el subsecretario visitó varios lugares de esa zona serrana y fue en la localidad Pachecos, donde inauguró la obra de ampliación de línea de media tensión y red de distribución. Posteriormente, en el poblado de Potrerillos, se dio el banderazo de inicio de la construcción del relleno sanitario, obra que, según Mejía Guzmán, constará de una inversión 100% federal de 4 millones de pesos. Pareciera que es en toda la geografía de México poca cosa tratar los residuos de un municipio como Huajicori. La verdad es que es muy importante que este esfuerzo que se hace aquí se multiplique por todo Nayarit y que en este estado, como en todo México, podamos todos vivir mejor. Muchas gracias. Ampliación del sistema de alcantarillado, reconstrucción de la laguna de oxidación para el tratamiento de aguas negras, inauguración del centro comunitario, donde se ofrece servicio de internet gratuito, son otras de las importantes obras que se supervisaron en esta gira, las cuales fueron posibles gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de Huajicori. Cabe mencionar que en su visita, el subsecretario federal de Desarrollo Social y Humano pudo constatar que Huajicori es el primer municipio de Nayarit que tiene una cobertura del 100% de casas con piso firme, por lo que felicitó a la delegación estatal de Cedesol por implementar con eficacia el programa para el desarrollo de zonas prioritarias. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, Enevisión.